Es momento de entrar al escenario, Wyvern. O mejor dicho, mi querido dragón divino. Aquel que superó el poder de los humanos. Parece ser que ya no hay nada en el templo de Saturno. Entonces, no tiene sentido permanecer más tiempo aquí. Señorita Pandora, ¿debo seguir? ¿Hasta cuándo seguirás con eso? ¿Ocurre algo, Wyvern? Desde hace un momento, puedo sentir que no apartas los ojos de mí. ¿Qué estás mirando? Todo. Tus movimientos, tus brazos, tus piernas. Con estos ojos, soy capaz de analizar y memorizarlo todo. Y así puedo superar a cualquiera. Ya veo. Derrotaste a Behemoth y a otros espectros incompetentes. ¿Y crees por eso que puedes derrotarme? No me compares con ellos. Yo ya he superado el poder de los humanos. ¿Ya eres polvo? ¿Eh? Una onda desde atrás. ¿Acaso logró imitarme? Vaya, el Radamantis que recuerdo hubiera muerto con este ataque. Parece que en verdad superaste el poder de los humanos. Entonces, tendré que superar ese nivel. Ya veo, entiendo. Parece que lo que dicen de ti no son solo tonterías. En verdad, lograste imitarme. Pero... tu poder se limita a la capacidad de los humanos. Tu técnica no servirá contra mí. Este es el poder de mi señor.
Hades. Un poder que supera al de los humanos. Este es el poder de un dios. ¡Lightning! No eras más que un simple humano. Pude verlo. Todo bien. Aunque... admito que me hiciste sangrar un poco. Con que este es el poder de un dios. Jamás había sentido un dolor así. Entonces, ¿podré superar este nivel? Este mocoso, ¿sigue repitiendo eso? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, sus palabras. Uno, dos, uno, dos. ¿Acaso? ¿Es una estupidez infantil? Veamos, ¿será así o así? ¡Ah! ¡Pero yo no tengo alas! ¿O es solo exceso de confianza? Nah, no importa. Todo está bien. ¡Ahora! ¡Es mi turno! En verdad, pudo invitarme. Pero, solo eres un humano. ¿Y? ¿Qué ocurre? ¡Pero, si es él! Pude ver en ti la imagen de ese hombre. ¿Qué? ¿De qué hablas? Si no me dices su nombre, no puedo saber a quién te refieres. Sí. Ilías de Leo. Quien podía hablar con la Tierra. Jamás podría olvidarlo. Así que jamás podrás olvidarlo, ¿eh? Después de todo, es el hombre que cortó tu cuerno por primera vez. ¿Eh? ¿Es que acaso? Desde un inicio, tu objetivo era mi cuerno. Oye, Radamantis, ¿alguna vez tuviste un recuerdo tan fijo en los ojos que no lo puedes olvidar? Yo tengo uno así. Un momento tan claro que no dejo de recordar una y otra vez. Y tú estás en él. Todavía me hace temblar. Me hace volver al pasado. El hombre que dejó esta marca. El hombre que fue asesinado por tus asquerosas manos. Una vieja estrella desaparece, pero una nueva tomará su lugar. Ese hombre. ¡Era mi padre! ¡Plasma Relámpago!
No hay tregua hasta que el futuro sea salvado. A pesar de ver sus movimientos, a pesar de lanzar el plasma relámpago con toda mi fuerza, este es el asesino de mi padre. No puedo dejar que me derrote. Entrené mucho esperando este día. Parece que te confiaste solo por romper mi cuerno. Pero por más que lo intentes, nunca podrás igualar el poder de un dios. Así como hay una gran diferencia entre el cielo y la tierra, los dioses y los humanos pertenecemos a diferentes planos de existencia. Quizás tus ojos y tu control de combate no sean ordinarios. Pero por más que te esfuerces, no hay manera de que puedas alcanzarme. Ni siquiera he intentado usar mi verdadero poder. Será mejor que lo olvides y te resignes. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Acepta que estás enfrentando a un ser superior y ríndete. Resignarme. Rendirme. ¡Eso ni pensarlo! ¿Me oyes? Puede que seas un dios. Si es así, ¡entonces! ¡Usaré una técnica capaz de superar a los dioses! Parece que aún quieres intentarlo. ¿Acaso no comprendes la gran diferencia que hay entre nuestros poderes? Muy bien. Entonces trata de resistirlo. Esta es la técnica que usé junto a Shion y mi maestro Sísifo para entrar al lienzo perdido. El poder combinado de tres caballeros dorados, comparable con el Big Bang que creó el universo. ¿El poder de tres caballeros combinados? ¿Acaso crees poder imitar semejante poder? ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Exclamación de Atena! Así que esta es la famosa exclamación de Atena. ¿Qué? Eres impresionante al lograr esto tú solo. Sin embargo, es una técnica inútil. ¡Abre el poder de un dios! ¡Partió la exclamación de Atena a la mitad! ¡Tan grande es el poder de un dios! ¿Acaso es inalcanzable para un humano como yo?
¡No! 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 ¡Aún no he terminado! ¿Qué es eso? Son las constelaciones de los 12 caballeros dorados. Si la exclamación de Atena no puede matarte, entonces usaré las técnicas de los hombres más poderosos en un solo ataque. ¡Esta vez acabaré contigo! Los 12 caballeros dorados. ¿Piensas combinar el poder de 12 técnicas a la vez? ¿Tu desesperación es tal que has perdido la razón? No, no te equivoques. No es desesperación. Mientras estuve en el santuario, pude aprender de esos hombres. Ellos me enseñaron el cosmos final entre los seres humanos. Sí, yo vi esa luz. El máximo poder de la humanidad. ¡Exclamación zodiacal! ¡Te superaré! ¡Te superaré! ¡Aunque seas un dios! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Papá! Lo lamento, niño. Ya te lo he dicho. No podrás superar tan fácilmente el poder de un dios. ¡Aún no he terminado! Parece que finalmente tu cuerpo ha llegado a su límite. ¿Eh? Tal como el mito de Ícaro y el de la Torre de Babel. Aquellos humanos que están en búsqueda de lo prohibido, eventualmente ¡fracasa! ¿En dónde estoy? Este lugar me trae viejos recuerdos. ¿Eh? ¿Eres tú, papá? ¿Eh? Sísifo, ¿qué haces aquí? Solo estaba conversando con el viento, con mi hermano, tu padre. ¿Mi padre? Así es. Me dijo que se volvió uno con la naturaleza y que ahora se encuentra en todas partes. Pero yo no puedo escucharlo, ni en el viento, ni en la tierra. ¿Por qué? Nunca dejé de buscarlo, y aún así, no puedo escuchar a mi padre. Regulus, tu padre siempre ha estado contigo, porque él está dentro de ti. Ahora lo entiendo. Pasé toda mi vida observándolo todo, buscándolo.
Pero al final, mi padre siempre estuvo a mi lado. Su técnica hizo un agujero inmenso en el lienzo perdido. Supongo que con esto ha superado el poder de un simple humano. Y solo ha quedado su armadura. Este fue el límite de ese sujeto. ¿Qué? Tú sigues con vida. Pero hace un momento su cosmos había desaparecido por completo. ¿Qué pretendes ahora despojándote de tu armadura y dándole la espalda a tu enemigo? Nada especial. Solo estaba observando a la madre tierra de donde vengo. Ya ves. En ese caso, ¡despídete de ella! ¡Hasta nunca, niño! ¿Qué? ¿Pero cómo? En realidad no hace falta despedirme. Sé que volveré allá cuando esto haya terminado. ¿Qué significa esta sensación? ¿Qué significa esto? No veo sus movimientos. Tampoco siento que esté rechazando mis ataques. Es como si estuviera atacando al viento. No, pero ¿qué es esto? Siento como si estuviera atrapado en las profundidades de un inmenso bosque. ¿Cómo pudiste? Con tan solo una brisa, pudo atacar mi corazón. Pero si ni siquiera lleva puesta su armadura, ¿cómo? ¿Acaso tú? Así es. Me he vuelto uno con la naturaleza. Puedo escuchar claramente la voz de mi padre y del mundo que él pudo ver. Oír la voz del viento, de los campos, de la madre tierra. Toda mi vida esperé por este momento. Pero él siempre estuvo conmigo. Finalmente lo he comprendido. ¡Al fin pude entenderlo, papá! ¡El ámpago de voltaje! Su golpe. Un golpe lanzado por aquel niño indefenso. El niño
que se atrevió a desafiar. El poder de un dios. El relámpago de voltaje. Una técnica tan simple, y aún así pudo atravesar el corazón de un dios. Sí, aunque es la primera técnica que aprendí de mi padre. Ya ve. Y lo usaste contra aquel que lo asesinó. Eres admirable. Durante la batalla superaste todos los límites. Pusiste fin a todos tus sentidos. Lograste alcanzar... No. Pudiste superar el poder de un dios. Y todo para lograr... ¡alcanzar a tu padre! Morir de pie era de esperarse de alguien como tú. ¿Sabes algo, Radamantis? Durante nuestro combate pude escucharlo. En realidad nunca deseaste el poder de un dios, ¿no es así? Al igual que yo, que siempre busqué a mi padre, tú también tratabas de alcanzar a alguien, ¿no es así? ¿Entonces ya es hora? Hyun, Doku, Tenma, me hubiera gustado estar más tiempo con ustedes. Pero ahora estaré en todas partes. ¿No es así? Papá. Regulus. Lograste derrotar a uno de los tres jueces del inframundo. Bien hecho. Pero... tú... tú que eras el más joven de los Caballeros Dorados... hubiese querido que sobrevivas. ¡No puede ser! ¡Sigues con vida! Otro caballero. Siguen apareciendo uno tras otro. Son una verdadera molestia. ¡Incluso ese chico que pudo atravesar mi corazón! No tengo tiempo para ti. Debo encontrar a quien he buscado toda mi vida. ¡Al lado de mi señor Hades!